Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un enorme placer darles la bienvenida a este quinto año de nuestro Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia. Estamos estrenando con esta primera sesión el quinto año, el año 2023, de este seminario organizado por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como una de las coordinadoras, junto con la doctora Guadalupe Salmorán Villarreal. Es un placer poder inaugurar este espacio y darles la bienvenida. Vamos a reunirnos, como seguramente saben quienes nos acompañan ya desde hace varios años, una vez al mes, para discutir un trabajo de investigación, un avance de investigación sobre los temas relativos a la democracia, a las elecciones en nuestra región, y vamos a dar con ello pie a generar espacio de diálogo, de intercambio y de aprendizaje mutuo. Hoy, en esta nuestra primera sesión del año, vamos a discutir el documento elaborado por la doctora Guadalupe Salmorán Villar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora también del Observatorio de Reformas Políticas. El trabajo está titulado Postergación de las elecciones bajo la emergencia sanitaria en América Latina 2020-2021, las reformas que lo hicieron posible. Como comentaristas en esta primera sesión, contamos con enorme placer de dar la bienvenida a Arturo Espinosa Civis, quien es el director de Estrategia Electoral y también integrante del equipo de investigación de nuestro Observatorio de Reformas Políticas, y también a Cristian Jaramillo Waman, quien actualmente está realizando sus estudios de posgrado en la London School of Economics and Social Sciences y también es integrante de este hermoso equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Para explicarles brevemente la dinámica, como es nuestra ya tradición, vamos a iniciar con una exposición por parte de la autora, a la que seguirán los comentarios por parte de Arturo y de Cristian. Y de ahí en adelante vamos a abrir la cancha para cuestionamientos, comentarios y preguntas por parte del equipo de investigación que nos acompaña aquí en esta sesión de Zoom, pero también a nuestro público que nos acompaña a través de las redes sociales y a quienes le agradecemos enormemente su interés en este espacio. Para no robarles más tiempo a la discusión sustantiva, le voy a ceder la palabra a la doctora Guadalupe Salmorán para que inicie con su exposición. Guarda un lujo siempre aprender de ti. Adelante. No, hombre, gracias, gracias Carolina por esta presentación de arranque de este nuevo ciclo. Por la facilitación de la discusión el día de hoy, también por la presentación. De verdad, les agradezco mucho a todos quienes nos siguen acá desde el aula Zoom, pero también desde las redes del instituto. Estamos muy contentos, la doctora Caro y yo, de este nuevo siglo, de este nuevo, digamos, año, el quinto año consecutivo de este que se ha vuelto pues, un proyecto consolidado al que pues le tenemos mucho, mucho cariño y para mí pues es un placer estar digamos inaugurando este nuevo ciclo discutiendo este paper, ¿no? Sobre la postergación de las elecciones en América Latina por la emergencia sanitaria y bueno, súper gustosa de escuchar a Arturo, a Cristian con sus comentarios y bueno, también las inquietudes, las observaciones que vayan saliendo el día de hoy. Bueno, sin más, pues voy a, digamos, a retomar algunas de las ideas generales de este trabajo que, digamos, es un paper que he preparado para este proyecto coordinado, impulsado desde el observatorio y por la doctora Flavia Freidenberg, ¿no? Sobre la capacidad de resiliencia de las democracias durante la pandemia. Es un proyecto que está vinculado a un proyecto PAPIP, en el que están involucrados, como ya decía Caro, jurídicas y el observatorio. Pues bien, en este paper me ocupo, ¿no? Un poco del estudio de una de las consecuencias más visibles, ¿no? De la pandemia en contextos
democráticos y que tienen que ver directamente pues con la renovación periódica de los órganos de representación popular, como digo en el paper, uno de los elementos distintivos y esenciales de toda democracia contemporánea. Y como les decía, pues va sobre la postergación de las elecciones, sobre todo a inicios de la emergencia sanitaria. Me refiero o identifico en este paper a cuatro casos a nivel nacional en Argentina, Bolivia, República Dominicana y Chile, y también ahí hago mención o identifico algunas tendencias de las elecciones postergadas a nivel subnacional en los casos de Brasil, Paraguay, Uruguay y México. Bueno, lo primero que digo y en lo que quisiera insistir el día de hoy es que postergar una elección es un hecho inédito, ¿no? En la región. A pesar de que, bueno, durante el periodo 2021, pues esto de la postergación de las elecciones no fueron casos aislados, muy pocos países o generalmente no se cuentan con disposiciones legales o constitucionales que dispongan o determinen, ¿no?, en qué condiciones los comicios pueden posponerse, pueden postergarse y mucho menos suspenderse, ¿no? En este paper digamos, hay un estudio sobre todo sobre las bases legales, ¿no?, que hicieron posible estos acomodos y reflexiono sobre dos preguntas, ¿no?, propiamente jurídicas. La primera que tiene que ver con, bueno, retrasar la jornada electoral, ¿no?, en nombre de proteger el derecho a la salud, ¿implica un sacrificio al derecho a votar que tiene la ciudadanía en democracia? Y por otro lado, pues, ¿es constitucional postergar una elección en situaciones de emergencia, ¿no? Bueno, trato de responder a estas dos preguntas, insisto, a partir como de las bases normativas que hicieron estos acomodos. Insisto, digo que nunca antes en la historia latinoamericana pues habían habido tantos cambios a las agendas electorales en un mismo periodo, ¿no? Y con motivo de un fenómeno, de un mismo fenómeno, ¿no?, con los alcances globales, como supuso la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia de COVID-19. América Latina, ¿no?, se caracteriza, digamos, porque los países en sus leyes, pero sobre todo también en sus constituciones, pues fijen la duración de los mandatos de elección popular y también, ¿por qué no?, las fechas, ¿no?, de celebración de los comicios, en el entendido de que es una, digamos, una de los elementos o decisiones indispensables, perdón, en toda democracia, porque tiene que ver o se relaciona directamente con el ejercicio de derechos fundamentales de naturaleza política que tienen todas las personas en democracia y también, pues como les decía, tiene que ver directamente con este principio básico de todo contexto democrático sobre la renovación periódica de los órganos de representación popular. En primer lugar, y por lo que hace a la primera pregunta que lanzaba el día de hoy y también en ese paper, pues digo que es un enfoque errado, más bien que critico este enfoque que reducía, ¿no?, o expresaba esta decisión de postergar o celebrar elecciones durante la pandemia a una cuestión de derechos o una cuestión, a un dilema de derechos o una colisión entre derechos. Digo que este enfoque no solamente es limitado, sino que implica un enfoque, digamos, equivocado, porque la decisión de postergar o no elecciones durante la pandemia
no puede entenderse, ¿no?, en términos de una incompatibilidad de derechos, ¿no? Digo que la perspectiva de derechos bien aplicada, ¿no?, llama a hacer este razonamiento no en términos de incompatibilidades, sino más bien en apelo al principio de interdependencia de los derechos, ¿no?, en el entendido de que proteger uno no implica la negación o el sacrificio de otro, sino más bien al contrario, ¿no?, que la protección de uno implica también la protección de otros derechos, en este caso específico, ¿no?, que asegurar el derecho a la salud de las personas pues es uno de los elementos indispensables para garantizar, a su vez, el ejercicio de los derechos políticos. Y digo, insisto en esto de así en plural, ¿no?, porque la participación de la ciudadanía en democracia pues no se limita simplemente al derecho de votar, sino que implica el ejercicio de un conjunto de derechos, ¿no? Y en el entendido también de que la posposición o no de las elecciones no tiene nada más que ver con la posposición o no de la jornada, ¿no?, o sea, del día de la votación, de la fecha de la votación, sino que implica un acomodo, un ajuste, adaptaciones, por lo que hace a todas las etapas que componen el proceso electoral. Así entendido, ¿no? Luego, por lo que hace a la segunda pregunta de si es constitucional postergar las elecciones, pues digo tres cosas, ¿no? Primero hago dos aclaraciones y luego veo o digamos me aboco a las formas jurídicas o a las salidas jurídicas, ¿no?, que encontraron los países para postergar las elecciones. En primer lugar, digo que si bien la decisión de postergar o no las elecciones se dio en un contexto de emergencia sanitaria, no hay una relación, digamos, directa entre la declaratoria de una emergencia sanitaria y la postergación de las elecciones. En primer lugar, porque ese tipo de declaratorias no suelen ser, o no suelen regular cada uno de los aspectos, ¿no?, sobre los que tiene impacto. Y dos, porque no siempre la declaratoria de una emergencia sanitaria implica necesariamente la postergación de las elecciones, ¿no? Es posible que bajo un contexto como el de la pandemia se celebraran los comicios, a pesar de que por periodos más o menos prolongados los derechos fundamentales, incluyendo los derechos políticos, pues vieron diversas afectaciones o limitaciones. En segundo lugar, digo que es importante distinguir la suspensión de una elección y la postergación de una elección, ¿no? Digo que si bien a pesar de que la suspensión de unos comicios o una elección tiene como consecuencia su postergación, ¿no?, no siempre que posponemos una elección, ¿no?, esta es un acto resultado de una suspensión de los comicios. Y para eso propongo, a partir de la revisión de la literatura que hago, entender por suspensión de una elección la interrupción de un proceso electoral ya en curso, ¿no?, con la promesa de reanudarlo más adelante y culminar su celebración. Y por postergación, pues dejar de realizar los comicios en la fecha inicialmente fijada o pactada y celebrarla en una fecha diferente, posterior, ¿no? Desde ahí la palabra postergar. Digo que si ambas implican pues el aplazamiento de los comicios, pues cada una de estas nociones, suspender y postergar, apunta a un momento diferente en el que se toma la decisión, de modo que se pospone una elección cuando un proceso no está en marcha y se suspende cuando se detiene o se interrumpe un proceso electoral pues ya iniciado o en marcha. Y bueno, digo que en realidad
los ordenamientos jurídicos de los países no suelen prever la postergación de las elecciones, ni mucho menos, o es aún más raro, que determinen reglas sobre la suspensión de los comicios, ¿no? De modo que en los ordenamientos constitucionales y democráticos de América Latina parece estar excluida la posibilidad de detener procesos electorales formalmente convocados. Y no obstante de eso, ¿no? Fue posible en algunos casos tomar la decisión de postergarlas. Y para eso aviento cuatro preguntas, ¿no? O sea, ¿bajo qué circunstancias las autoridades pueden postergar las elecciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué autoridades intervienen? ¿Y qué sucede, ¿no? Si los cargos de elección popular prescriben antes de que sea posible o se den las condiciones para la celebración de las elecciones? Y para eso centro la atención en los cuatro casos en el que las elecciones a nivel nacional fueron postergadas, ¿no? Y me refiero, como ya decía al inicio, a los casos de República Dominicana, de Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias, ¿no? ¿O qué puede motivar la postergación y eventual suspensión de una elección, a pesar de que los ordenamientos constitucionales no tengan reglas explícitas sobre eso? Pues en todos los casos se apeló a causas de fuerza mayor, ¿no? Y a imperativos constitucionales, ¿no? De protección de la salud, integridad y vida de las personas. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, también digo que no se observa una tendencia general, ¿no? Por el lapso de tiempo en que fueron pospuestos los comicios. La verdad es que hay muchas divergencias entre los países, ¿no? En el caso de Chile y Paraguay, los comicios se aplazaron entre 200 y 350 días, es decir, casi un año. Luego está el caso de México y Uruguay, en el que las elecciones se difirieron entre 100 y 200 días. Y luego está el caso de Brasil, República Dominicana y Argentina, en el que en realidad fue muy poquito el periodo en el que se aplazó, entre 30 y 50 días. Por lo que hace a la tendencia, digamos, a nivel general, salvo Bolivia, ¿no? Donde la ciudadanía tuvo que esperar alrededor de 2 años para tener certeza sobre la renovación de los cargos de elección popular, pues en los demás casos no se alteraron, ¿no? La duración de los mandatos de estos órganos que se vieron comprometidos por la decisión de postergar las elecciones. Y digo, ¿no? Que independientemente de las salidas o vías jurídicas que se utilizaron en los países para postergar y suspender elecciones, pues los órganos o las autoridades electorales, ya sea de naturaleza jurisdiccional o administrativa, pues tuvieron un papel protagónico en la decisión, ya sea en tres aspectos, ¿no? Para consolidar, más bien, para consensuar los acuerdos políticos de estas decisiones, para promover las reformas o cambios normativos que se impulsaron para poder hacer esto posible, y o incluso interviniendo directamente en la decisión. En los casos, estos cuatro casos que les decía hace rato sobre a nivel nacional, pues se destaca que en Argentina la postergación de las elecciones se hizo a través de reformas a las leyes, ¿no? En Chile, a partir de la promoción de una enmienda constitucional. En Bolivia, ¿no? A partir de una reforma legal impulsada por las propias autoridades electorales y que después sería aprobada por el Congreso. Y en República Dominicana, pues fue una determinación ahí directa del órgano encargado de la gestión electoral. Y bueno, estas serían, digamos, los principales puntos que me interesaban señalar en este caso para abrir la discusión. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias desde ya
por los comentarios, observaciones que tenga este paper. La verdad es que me adelanto ya. Y noté ahí varios errores de dedo que un poco dificultaban la lectura. Una disculpita, voy a hacerme cargo de eso, pero si notaron más o cosas específicas, háganmelo saber. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Guadalupe, por compartir con nosotros tu investigación sobre una pregunta que es muy relevante, ¿no? ¿Cuáles son los límites del Estado de Derecho, de la constitucionalidad? ¿Qué pasa cuando las democracias enfrentan este tipo de momentos tan complejos como lo ha sido la emergencia sanitaria originada por la pandemia? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Hasta dónde la protección de los derechos a la salud, o la atención a las necesidades sanitarias permite o justifica que se estén postergando pues, fenómenos tan fundamentales para sostenimiento de la democracia como las elecciones? Muchísimas gracias por esta exposición y pues voy a invitar a Arturo Espinosa, nuestro primer comentarista, para que por favor comparta con nosotros sus reflexiones, interrogantes o comentarios que quiera hacer al paper de Altra Guadalupe. Arturo, querido, muchas gracias por sumarte al espacio y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Guadalupe, desde luego, por tu paper. Y bueno, los saludo a todas y a todos. A ver, yo voy a entrar primero en algunas reflexiones que el texto me hizo tener, ¿no? Yo justamente escribí algo sobre este tema hace algún tiempo y de entrada hay algo que yo siempre pienso, ¿no? La ley está prevista o la ley regula situaciones ordinarias, no situaciones extraordinarias. A veces la verdad es que quisiéramos encontrar en la ley la respuesta a absolutamente todos los problemas que existen en este mundo y no lo es así. Les voy a contar una anécdota. Hace poquito alguien me preguntaba a propósito de la reforma electoral en México. Me decía, oye, es que si la reforma se complica y no se pueden llevar a cabo las elecciones, el artículo, parece que es el 98 constitucional, prevé qué pasa si no hay presidente electo, ¿no? Se nombra un interino y el Congreso, pero si tampoco hay un Congreso electo, ¿qué es lo que pasa? Le dije, mira, no te sé decir porque pues, la ley no puede prever esos supuestos, pero lo que sí te aseguro es que va a haber una crisis política, económica, social y demás enorme. Entonces, para entonces nuestra menor preocupación es la parte jurídica, si no va a ser la crisis política y social que vamos a tener, si no tenemos ni presidente ni Congreso electo, porque quiere decir que hubo ahí un fracaso total. Y dije, la verdad es que la Constitución prevea eso, es como prever qué va a pasar si no hay ninguno de los poderes constituidos, pues bueno, pues, la Constitución no existiría tampoco, ¿no? Entonces, creo que lo que pasó con la pandemia fue un poco eso. Nos plantearon una situación que era desconocida, al menos para prácticamente todos nosotros, nuestra generación, en general la generación viviente, creo que no se había enfrentado a una situación así. Era una situación totalmente extraordinaria la que se vivía, en la que los gobiernos tuvieron que tomar medidas extraordinarias y medidas extremas para todas las situaciones de nuestra vida, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, y es bonito reflexionarlo algún tiempo después. Al principio el otro día me acordaba, ¿no? Yo por ejemplo, tengo perro, ¿no? Y lo saco a pasear varias veces al día y demás. Decía, ¿cómo le hacían en Europa que solo les permitían una vez al día salir a pasear, ¿no? Y había quienes se prestaban al perro para, con tal de poder salir un ratito, entonces se prestaba un vecino al otro al perro. Entonces, se tenían que tomar medidas así totalmente, digamos, fuera de lo común. Yo creo que en el tema de las elecciones también se tuvieron que tomar medidas atípicas, medidas extraordinarias y medidas sin duda que no están previstas en la ley. En el texto lo dices muy bien, Guadalupe, había legislación en la que sí se prevé que no se celebren elecciones y cuáles son las causas de no celebrar elecciones y había otras en las que no. Y ahí menciono un poco el caso de México y el de Bolivia que tú citas también. Pues en el caso de México dice que por causas de fuerza mayor podrán no celebrarse elecciones, ¿no? Y en el caso de Bolivia, de plano, Bolivia tuvo que hacer una ley específica
digamos, tuvo que legislar exprofesamente para eso. Si se fijan, a la fecha todavía tenemos algunas reminiscencias de las de la pandemia. Había este tema de la virtualidad que hoy se lleva a cabo, pero pues los congresos empezaron a legislar virtualmente, ¿no? Y a la fecha varios de los órganos de las instituciones electorales lo siguen haciendo virtualmente y digamos, se tuvo que haber una adaptación en muchas cosas en las que antes no lo había. Entonces, lo primero que creo es, era prácticamente imposible que las legislaciones previeran qué pasaba en una situación tan extrema como la que vivimos. Porque no solo fue un fenómeno natural regional. Yo me acuerdo en algún momento en México ha habido problemas por temas de fenómenos naturales, que si huracanes, que si inundaciones. ¿No se acuerdan en las elecciones de 2015 en donde en Oaxaca se tuvieron que suspender las elecciones en varios municipios porque la CENTE tomó varias casillas y no dejó que se abrieran, y digamos, eso fue un tema social, pero bueno, en unos se instalaron tarde, y entonces el INE, entonces CIFE tuvo que hacer, no, ya era INE, perdón, tuvo que hacer varios ajustes, en unos decidió no llevarlas a cabo y ponerlas después. Eso ha pasado también muchas veces en Chiapas, que por situaciones de violencia las elecciones se han tenido que posponer o llevar a cabo en otro momento. Pero bueno, esta era una situación generalizada en todo el país y en todo el mundo. Entonces, esa es la primera. La segunda, a mí me parece que no hay tal enfrentamiento entre el derecho a votar y el derecho a la salud. Simplemente creo que ante una situación extraordinaria que involucraba una situación de salud a nivel mundial, se tuvieron que tomar medidas para evitar que esto se expandiera más, y eso sin duda impactó en un derecho. Creo que aquí una parte interesante es hasta dónde los países lo que dijeron es vamos a posponer las elecciones a tener una situación de entrada un poco más controlada, un poco más de información, porque además al principio había como muy poca información de qué se podía hacer, y luego a partir de eso tomar algunas situaciones, digamos, ver cómo se reponen estas elecciones. Creo que ahí entran en un segundo momento, más allá de si es constitucional o no. Lo que nos dicen los principios es que las elecciones deben de ser periódicas. Creo que aquí hay dos aspectos importantes. Uno, las elecciones deben de ser periódicas, y me parece que en la mayoría de los países, o en casi todos los países, al menos de nuestra región, uno de los aspectos determinantes es la toma de posesión del cargo. Es decir, hay prácticamente unanimidad en cuanto a que es inconstitucional ampliar los cargos. Yo me acuerdo que en su momento se planteó para el caso de Coahuila y el caso de Hidalgo, ¿qué ocurría en esas situaciones? Hidalgo, que eran elecciones municipales, no había tanto problema porque el Congreso podía nombrar, digamos, ayuntamientos provisionales, nombrar algunos ayuntamientos provisionales, la propia Constitución de Hidalgo lo tenía previsto, pero en el caso de Coahuila, pues no podía haber un Congreso provisional. Entonces, en el caso de Coahuila, las fechas sí tenían que hacerse las elecciones hasta antes de que terminara antes de que terminara el periodo del Congreso y entrara el siguiente Congreso en funciones, lo cual era más delicado. Entonces, creo que ahí están los otros dos aspectos. Creo que constitucionalmente, de acuerdo al marco de cada país, ¿hasta dónde es válido? Pues hasta donde la Constitución te permita que las elecciones sigan siendo periódicas, que me parece que es un estándar universal, y que haya que no haya una ausencia de los poderes electos, ¿no? Digamos que los cargos no se queden vacantes. Y esto tendría que ver el cómo está regulado en cada legislación, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Creo que esos son los aspectos que habría que ver. Los otros dos comentarios que tendría ahorita de momento sobre tu trabajo, Guadalupe, uno es, creo que valdría la pena ver un poco como los efectos de las medidas adoptadas, porque también por ahí,
Y que me parece que lo citas, ¿no? Pero hay un documento de IDEA Internacional en el que se dijo que en muchos países se empezó a aprovechar este tema de la posposición o la suspensión provisional de las elecciones para aflorar los autoritarismos, ¿no? Entonces, bajo el pretexto de que la pandemia y las elecciones están suspendidas, de repente pues ya nunca había elecciones, ¿no? Y pasaban 3 meses y 6 meses y un año y países que no quisieron llevar a cabo elecciones o que se tardaron mucho en llevar elecciones, también creo que en su momento hay un tiempo razonable para poder posponer estas elecciones y mientras la pandemia siguiera, pues tenía que haber un momento en el que se dijera, ya fue suficiente tiempo de aplazar las elecciones se tienen que llevar a cabo. Nuevamente, para mí, ¿cuál es ese momento? Es garantizar la periodicidad y ver cuál es el momento en el que el sistema deja de funcionar por la falta de elecciones. Por ejemplo, en Coahuila era muy claro, la ausencia del Congreso iba a paralizar todo el Estado porque de entrada, por ejemplo, ni presupuesto se hubiera podido aprobar, ¿no? O sea, había varias cosas que lo paralizaban. Entonces, para mí, ahí lo había. Seguramente en algunos países la respuesta estaba ahí claramente. Y luego el otro punto, yo creo que un poco ya aprovechando la distancia que hay, digamos, ya estamos prácticamente a 3 años de, yo me pierdo en el tiempo, ya no son 3 años, ¿no? De que inició la pandemia o 4. Tres, Julio, gracias. Aprovechando ya la distancia, es que yo siento que se me perdieron ahí varios años, entonces nada más me volví más viejo, pero se quedaron por ahí desaparecidos. Aprovechando la distancia, un poco un análisis del impacto de esta posposición en el ejercicio de los derechos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, hubo un caso que a mí me gustó mucho, yo en su momento lo estudié a la medida de lo posible, porque el idioma sí fue una barrera, el de Corea del Sur, que llevó elecciones justo en plena pandemia, ¿no? O sea, sí, en el corazón, en medio, llevó elecciones, y la verdad es que como son los coreanos, todos ordenados y demás, todo salió bien, tuvieron elecciones, hubo cargos electos, después se analizó qué tanto aumentó el número de casos de COVID, la verdad es que no hubo un aumento importante, cosa diferente que pasó, creo que, según me acuerdo, el primer país en América Latina que llevó elecciones fue Dominicana. Y ahí sí hubo un aumento de casos después de las elecciones, sí hubo ahí como un pico. Me parece también, según yo ese dato lo saqué de la OEA, la OEA tiene un análisis ahí de cómo estuvo en algunos casos, no sé si en todos, el aumento de casos. Entonces, esa afectación, ¿cómo esa posposición de elecciones, qué tanto afectó el ejercicio del derecho, ¿no? Mencionas, Guadalupe, que el derecho, o sea, no solo se afecta el derecho a ser votado como tal, a votar como tal, sino el derecho a ser votado, varios derechos de tipo de participación ciudadana y varios ejercicios de este tipo de derechos. Entonces, creo que valdría la pena con el tiempo, ese sería como mi comentario un poco adicional a tu documento, es ¿cuál fue este impacto en los derechos? ¿Si hubo realmente o si simplemente pues, se fueron posponiendo y cuál fue la salida que ocupó cada uno de los países? Y también si a partir de eso se han tomado como algunas medidas para adaptar o para tomar previsiones en el marco legal en caso de que alguna otra situación extraordinaria como esta ocurriera, porque de esta manera pues complementas un poco el marco legal, porque también luego de estas cuestiones en algunos casos aprendemos y corregimos y en algunos casos se nos olvidan muy rápido y no aprendemos absolutamente nada y dejamos ahí el problema para la siguiente que pase, ¿no? Por el momento serían mis comentarios, pero en general me gustó mucho el texto, la verdad es que muy ordenadito, muy claro, muy bien estructurado, muy bien argumentado. Y bueno, nada más te desata varias reflexiones que creo que son importantes y de las cuales no debemos irnos así nada más. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Arturo, por tus generosos comentarios. ¿Te parece, Guadalupe? Pasemos primero a los comentarios de Cris para después darte la palabra a una réplica a ambos.
Entonces, Cris, muchas gracias a ti también por aceptar sumarte a esta sesión, a este seminario. Adelante con tus comentarios. Mil gracias, doctora Carolina. Gracias también a la doctora Guadalupe, tanto por la organización de este seminario permanente y como por el texto que ha sido, la verdad, como siempre, un placer poder leer y poder compartir ahora en este momento algunos comentarios, algunas menores también correcciones que sugiero. Y también, claro, como no, gracias a Arturo por abrir, abrir un poco la cancha y el terreno. El texto plantea en específico, se plantea dos preguntas, ¿no? Retardar la jornada electoral durante la pandemia sacrifica el derecho a votar la ciudadanía. Esto es la primera pregunta que se hace esta investigación. Y la segunda es si es constitucional o no fue constitucional postergar este tipo de postergar las elecciones. Ahora, yo creo que una de las mayores fortalezas del artículo en todo su sentido es el hecho de que llega a conceptualizar muy bien cada uno de los aspectos que quiere tratar. En la sección 3 se señala, y creo que se entiende muy bien, de que efectivamente, si bien las elecciones son importantes, no es el único factor dentro de la democracia, ¿no? La democracia no se reduce únicamente a votar o no votar o a un proceso netamente electoral. Y claro, siguiendo a Seworsky, existe otras dimensiones que definitivamente el texto no las va a tratar, pero se va a centrar netamente en el tema electoral. Sin embargo, hay una observación que realizar en medio de esto, ¿no? Si bien se entiende de que la democracia no es un tema electoral, cuando se procede a analizar los casos de postergación de las elecciones, no se señala específicamente cuál es el criterio para poder adoptar estos países, porque si nos basamos en un tema longitudinal, si nos basamos en un tema netamente temporal, entonces nos estaría faltando a algunos casos. Por ejemplo, nos estaría faltando el caso de Bolivia, con sus elecciones subnacionales que sí se retrasaron. Nos estaría faltando el caso de Argentina, con las elecciones municipales de Río Cuarto, por ejemplo, que es una de las que se retrasan en dos ocasiones. Nos estaría faltando Perú, que si bien no retrasa sus elecciones nacionales, sí retrasa sus elecciones, su consulta sobre una demarcación territorial en Trujillo, ¿no? Entonces, la gran pregunta que surge y que me surge a mí es, y que sería bueno que se responda antes de entrar a analizar caso por caso, es ¿qué tipo de elecciones vamos a tratar? ¿Vamos a tratar las elecciones nacionales, las que involucran la Cámara Alta, Cámara Baja y el Ejecutivo? ¿Vamos a tratar también las elecciones subnacionales o vamos a tratar todas las elecciones? Yo sugiero que el universo sea un poquito más corto, porque si tratamos todas las elecciones nos vamos incluso a, creo que hay unas elecciones en Colombia, la selección de Colombia, la junta para una junta de acción comunitaria que también se retrasa. Entonces, evidentemente ahí hay un tema de marcar exactamente a qué nos queremos basar. Lo cual me lleva a este segundo punto, y yo creo que es algo que es el texto realiza implícitamente, yo creo, en su segunda parte, y es que es necesario también entender de que no todas las elecciones son, bueno, no todas las elecciones son iguales, no todas las elecciones se elige lo mismo, pero también no todas las elecciones tienen la misma importancia debido a que, por ejemplo, retrasar unas elecciones nacionales en donde se reemplaza a todo legislativo y a todo el ejecutivo, tiene definitivamente una mayor urgencia que retrasar unas elecciones subnacionales o retrasar las elecciones que mencioné en Argentina, las elecciones de Río Cuarto, que es sencillamente una circunscripción muy pequeña. Entonces, hacer una mención a esta distinción, porque yo creo que sería muy saludable, sobre todo para entender este tipo de cuestiones. Es necesario también, yo creo que parte del artículo, y yo creo que también esto es
por las limitaciones, evidentemente, temporales, y por las limitaciones también, sobre todo, de hojas. Yo creo que la primera pregunta, como está formulada, el hecho de retardar la jornada electoral, ¿implica o no implica sacrificar el derecho a votar a la ciudadanía? Conlleva entender a que tal vez la medición a la que queremos llevar para poder responder esta pregunta es medir la participación electoral. Al menos lo entiendo de esta manera, ¿no? Si existió o no existió una afectación al derecho electoral, debería medir por si el número de votantes que va a una elección de manera normal se vio afectado por este retraso o esta afectación al derecho. Y ahí, claro, ahí ya el procedimiento metodológico es un poco más distinto. Porque implica, uno, conceptualizar el sacrificio del derecho al voto, más o menos uno podría pensar de que es esta distinción entre la participación normal y la nueva participación, podría ser de esa manera, e implica también hacer un ejercicio estadístico. Entonces yo creo que no es el objetivo del texto, hacer esto, por lo cual yo replanteo que tal vez ahí la pregunta tenga que moverse de alguna manera para que no dé a entender a los lectores que se está haciendo una medición en tema de participación electoral. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que el repaso que se hace de los países es un repaso muy interesante, sobre todo porque brinda una gran consolidación de qué es lo que hizo cada país en cada momento, y yo creo que esto sin duda es invaluable. No hay textos que hayan repasado a nivel jurídico, al menos, estos puntos. Pero bajo este punto también yo creo que es necesario entender de que existen ciertos, y sería bueno recalcarlo, existen ciertos países que lamentablemente sí están acostumbrados a retrasar elecciones, a modificar elecciones, a adelantar elecciones. Perú, evidentemente, es un caso claramente significativo de la cual de malograr el calendario electoral cada cierto tiempo. Entonces, sí hay países que tienen esta experiencia, que sí han tenido algún tipo de salvaguarda o algún tipo de detalle, lo cual también lleva a considerar, creo que esto se podría agregar al texto, de que evidentemente existe una diferencia entre el esfuerzo de modificar la Constitución para poder hacer este retraso que modificar leyes electorales. En Perú, por ejemplo, para cambiar, para adelantar las elecciones, se debe cambiar, se debe modificar y poner una disposición transitoria en la Constitución, en una ley orgánica, y esto se hace sucesivamente en las siguientes leyes, ¿no? Entonces, hay una diferencia significativa entre estos, y sería bueno dividir también a los países, no solo en elecciones nacionales, elecciones subnacionales, sino el esfuerzo jurídico, al menos, que conlleva esto, ¿no? Y finalmente, y me uno a lo que dice Arturo, las experiencias en América Latina durante la pandemia fueron sumamente interesantes porque existe evidentemente una curva de aprendizaje, ¿no? República Dominicana fue uno de los primeros países en realizar elecciones durante la pandemia. Si mal no recuerdo, incluso miembros de esa misión de observación electoral terminaron contagiados de COVID tras la experiencia. No fue una experiencia muy... fue una experiencia de mucho aprendizaje y que sin duda ayudó a mejorar mucho a las instituciones electorales de la República Dominicana, pero este tipo de cuestiones también se vieron reflejados en otros países, ¿no? Existieron países que aprendieron en el camino, nuevamente, tal vez por mi sesgo nacionalista, pero el caso peruano es un caso evidentemente de ello, en donde en la primera vuelta se hace una cosa y en la segunda vuelta se hace otra, porque se dan cuenta en la mitad de que existen protocolos que no están funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que como una reflexión final de destacar estas diferencias, sobre todo cuando se trata de hacer no lo llamemos process tracing, pero llamémoslo una revisión exhaustiva de la legislación en cada país, es bueno también determinar de que o especificar de que cada marco constitucional, cada marco legal define
muchas de las actitudes de las autoridades, tanto electorales como de los encargados, las personas que van a cambiar la ley, que son las y los legisladores, ¿no? Y una última cuestión, y yo creo que para ya cerrar y no estar abusando del tiempo, yo sí considero de que este texto es sumamente, sumamente, sumamente importante, sumamente innovador, por el hecho de que ya mencioné, es una consolidación de procesos y una revisión de cuestiones jurídicas que no se tiene en otros papers y no se tiene en otros artículos. De hecho, parte del libro que también tengo el honor de formar parte, también hice una revisión de elecciones de textos en elecciones en COVID, y América Latina definitivamente hay un vacío muy significativo de investigación, de análisis con respecto a lo que se hizo, lo que no se hizo, en cuanto a respecto a gobernanza electoral, en cuanto a respecto a qué protocolos funcionaron o no funcionaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero cerrar con felicitando a la doctora Guadalupe, un texto muy interesante, y también espero que los comentarios que haya tenido sirvan para poder mejorar este gran trabajo de investigación. Y gracias. Muchísimas gracias a ti, Cris, por las preguntas, por los comentarios. Y antes de ceder la palabra a la doctora Guadalupe para que haga una réplica a los comentarios recibidos por parte tuya y por parte de Arturo, les recuerdo a nuestro público en redes que pueden plantear también comentarios y preguntas al trabajo de la doctora Guadalupe, y también aquí al equipo de investigación que nos acompaña en el Zoom, por favor empiecen a tomar sus turnos, a anotarse a través de nuestro chat para que en un momento podamos empezar a plantear estos cuestionamientos a nuestra ponente. Guadalupe, adelante con tu réplica. Muchas gracias, Caro. Ay, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad a los dos, y no lo digo por mera formalidad. De hecho, me ayudan a repensar algunos de los pasajes que yo misma decía, ay, acá como que faltó algo, ¿no? Como pimientita. ¿Y a qué me refiero con pimientita? Por ejemplo, en el primer punto que destaca Arturo, ¿no? Sobre esta insistencia de, a ver, las limitaciones del derecho, ¿no? O sea, el derecho no lo puede todo, el derecho está, construido, ¿no? Para regular situaciones ordinarias, y a lo mejor sí me faltó ahí como que insistir en el carácter extraordinario de la emergencia sanitaria, ¿no? Y cuáles son las características de esa emergencia que de alguna manera motivaron este tipo de decisiones por los países, a pesar de que los marcos jurídicos pues no ofrecían una respuesta clara, ¿no? Hay una cosa implícita, ¿no? En al menos en la segunda pregunta sobre si es constitucional o no. Más bien lo que yo respondo es más bien ni es constitucional ni es inconstitucional, más bien los ordenamientos jurídicos pues no lo prevén, ¿no? Entonces, pero el que no lo prevean no quiera decir que jurídicamente no sea posible, ¿no? Ahora, yo sé que los estudios, digamos, que se hicieron al calor de la pandemia, estaban preocupados por otro tipo de cosas, y es súper entendible que, se focalizara toda la atención mayormente a los aspectos de las crisis sociales, económicas y políticas, ¿no? Que la pandemia estaba poniendo a los países. Por eso es que a mí me interesaba un poco un poco de distancia de la pandemia, preguntarse, bueno, buenísimo, ahí las salidas institucionales que se encontraron en esos países, pero jurídicamente, ¿qué decía el derecho, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con las limitaciones que ya decía. Insisto, a lo mejor insistir en la característica las características extraordinarias de este fenómeno, creo que sería importante apuntarlo en el texto, ser un poco crítica sobre las limitaciones del derecho, pero al mismo tiempo de alguna manera explicitar eso, que es una cosa implícita en mi texto, que es que los marcos jurídicos también son objeto de interpretación, ¿no? Por parte de los ejecutores de esos derechos, y en esa interpretación, como decía yo, los órganos electorales han tenido un papel muy, muy protagónico. Luego, un poco, o sea, cuando tú nos pones el ejemplo
de Bolivia, pero sobre todo cuando Arturo menciona el caso de México, ¿no? Que prever, sí, ahí sí, la suspensión, fíjense, pero como dice México, de la votación, o sea, de la votación que se hace en la jornada electoral por causas de fuerza mayor. Y lo que dice Cris en su intervención sobre, vemos que, ¿no?, hay otros casos en los que los países en realidad sí, digamos, prevén, o más bien hay algunos países que sí han introducido alteraciones a los calendarios electorales, ¿no? Y sí es cierto, a ver, ahí digo que los países no suelen prever disposiciones legales ni constitucionales para postergar las elecciones en caso de emergencias, y ese es el supuesto que me interesa, ¿no? Pero eso no quiere decir que los países no hagan o no puedan hacer alteraciones a sus calendarios electorales. Y ahí se abre otro fenómeno de supuestos, mañana otro conjunto de supuestos, perdónenme, no me voy a expresar, un conjunto de supuestos en los que se prevén ciertas alteraciones. ¿Cómo en cuáles? Pues está la otra figura de las elecciones extraordinarias, ¿no? Que pueden ocurrir cuando deviene la nulidad de las elecciones, o lo que ya comentaban ambos, cuando se producen ciertas crisis políticas que dejan ciertas vacantes o acefalías en el poder, que los países prevén, ¿no?, ciertos mecanismos. A lo mejor, y me quedé pensando en eso cuando ahorita que releí el texto, dije, maybe, o sea, como distinguir este supuesto jurídico de ese tipo de fenómenos que, insisto, sí prevén la alteración de los cambios electorales, a lo mejor encontrar un espacio ahí, o no sé, maybe en una nota, sería importante, porque si no suena así, si ustedes leen mi texto, suena como que, ay, los países nunca alteran sus calendarios electorales, y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Entonces, a lo mejor ponerlo en contexto de ese conjunto de fenómenos que son diferentes al que me estoy refiriendo, valdría la pena. Indudablemente, o sea, creo que una de las reflexiones, no sé si para este paper, pero con las que me quedo yo a partir de la pandemia que viene a nuestro caso, es sobre el papel que puede jugar la incertidumbre y la ignorancia en la toma de decisiones públicas, ¿no? Generalmente la incertidumbre y la ignorancia son como dos aspectos que se tienden a interpretar como negativamente, y en este caso creo que la poca información o la información que teníamos hasta ese momento para tomar decisiones tan importantes para los contextos democráticos como esta, pues es importante, es fundamental, ¿no? O sea, una cosa es ver las cosas en retrospectiva en este momento y aprender de las lecciones, las prácticas más buenas, ¿no? Y otra cosa es cuando estaba en medio de la emergencia en todos sus efectos. Y bueno, creo que eso diría por ver de los comentarios de Arturo. O sea, a lo mejor sí voy a responder con la clásica de, ay, es que lo último que dijiste sobre, no, a lo mejor sería bueno pensar, reflexionar, ¿no?, invitar a la reflexión sobre el impacto de la pandemia en el ejercicio de los derechos. Yo, mi primera reacción fue, ay, es que eso tal vez no es, o sea, queda afuera de los alcances del objetivo de mi investigación. Pero escuchando también, y lo relaciono con el comentario de Cristian sobre ese punto, o sea, cuando hablo sobre esta pregunta de proteger, o sea, más bien, postergar una elección en nombre de proteger un derecho como el derecho a la salud, implica un sacrificio del derecho a votar. En realidad lo que estaba haciendo yo ahí, en ese espacio, es más bien criticar una posición o una interpretación o una manera de aproximarse al tema desde lo jurídico, ¿no?, que yo creo que era muy limitativa, o sea, de hecho estaba mal enfocada, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo ahí es criticar la interpretación mainstream, sobre todo de inicios de 2020, y decir, no, muchachos, o sea, aquí la decisión de postergación o no de las elecciones es una decisión mucho más compleja a un razonamiento de dos derechos en juego, o sea, están viendo ahí una cosa con Lupita y no están viendo el todo, ¿no?
A lo mejor sí sería bueno en esa parte en el que hablo de esta perspectiva, creo yo, errada, ¿no? Sobre problematizar un poco lo que decía Cris al final de su intervención, sobre, bueno, está bien, ya nos dijiste, Guadalupe Zamorán, que esta decisión involucra no nada más dos derechos, sino un montón de derechos, porque el proceso electoral es complejo, pero a lo mejor sí problematizar sobre que, a pesar de que las decisiones de las autoridades del Estado para postergar elecciones pudieron estar motivadas, pues sí implicaba ciertos retos en términos de derecho. O sea, yo creo que ahí sí me quedo con una tareita de la que me hago cargo. Luego, o sea, contigo, Cris, ya he adelantado ahí al menos dos reflexiones a partir de los comentarios que me haces. Y me hago cargo, fíjate, sobre aclarar a qué tipo de elecciones me refiero. Sí, no, ya me di cuenta, no puse ninguna notita. Pero te voy a hacer, los voy a hacer aquí, cortando la crisis, lo digo para todos, me confieso. O sea, una primera versión de este trabajo lo presenté en el seminario internacional organizado por el Observatorio de Reformas, ¿no? Y era una versión esa, muy preliminar de mi trabajo, en el que más bien como que no alcanzaba yo a aferrar el foco de mi ensayo, creo que en este sí, espero. Pero lo que yo hacía en este trabajo es presentar los cuatro casos nacionales. Entonces yo decía, pues a mí me interesa ver la postergación de las elecciones a nivel nacional, de los poderes legislativos y ejecutivos. Pero una de las retroalimentaciones que recibía ahí es justo que era necesario ampliar un poco el bosque, ¿no? Y entonces dije, neta, sí. ¿Por qué? No, pues porque son muy poquitos casos, porque a lo mejor ver el contexto de los países que postergaron sus elecciones con base en la pandemia a nivel nacional y subnacional, si bien a tu caso. Entonces, por eso es que en el texto pues pongo los casos a nivel nacional, insisto, del Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, junto con cuatro casos que yo identifiqué, de veras, y me obsesioné mucho con eso, a nivel subnacional, ¿no? Que son esos cuatro. ¿Qué digo? Voy a revisar y si quieres, Cris, lo comentamos fuera de este espacio, porque la verdad es que yo no identifiqué, pues, el caso esos tres casos que dices de Bolivia, Argentina y Perú. Maybe el de Argentina, por ser, tratarse de una circunscripción muy chiquita, maybe lo puede ignorar, pero a lo mejor los otros que tú señalas, no. Y la verdad es que, o sea, no sé, lo de Perú, si se refiere a una consulta, a lo mejor no, porque lo que me interesa ver a mí es la posposición de elecciones de cargos de representación, ¿no? No de ejercicios participativos, porque si no me meto en un merequetengue, ¿no? O sea, las consultas las estoy dejando fuera, para decirte, ¿no? Pero me di el caso de Bolivia, que no lo identifiqué, y había que introducirlo. Y si no, poner ahí un disclaimer, ¿no? Y pues nada, sí, tú lo dices bien. No, la verdad es que ese no es mi punto, el de la medición de la participación electoral. De hecho, creo que tú hiciste, sí, tú presentaste un trabajo, ¿verdad?, sobre el impacto de la celebración de la pandemia en la participación política, ¿no? O sea, había aumentado los casos o no. Yo me acuerdo que en la edición pasada hiciste un trabajo de esa naturaleza. La verdad es que eso ahí sí escapa a los objetivos de mi investigación pronunciarme sobre eso, pero me quedo con lo que ya apunté de si no se entendió por qué estoy poniendo la pregunta en esos términos. O sea, si no se quedó claro que yo estoy criticando la posición mainstream de los primeros meses de 2020, entonces tengo que ir a revisar o expresarlo mejor y problematizarlo del ejercicio de derechos en condiciones de pandemia. Y bueno, ya dije sobre, sí es cierto, ahí, o sea, aparte de este caso de postergación de las elecciones, de alteración a los calendarios electorales por la emergencia, hay otro conjunto de fenómenos que implican alteraciones a los calendarios electorales, pero que no tienen que ver con este fenómeno, y decirlo, sí, sí creo que ayuda a contextualizar y a relativizar un poco, o matizar más bien, lo que algunas afirmaciones que yo digo ahí en el texto sin más. Y bueno, creo que esas serían mis perdón, me dilongué muchísimo, muchachos, pero todavía tenemos una hora para que puedan hacer sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios. Gracias. Ya tenemos varios. Tenemos en este momento 6 preguntas. ¿Te parece si los veamos de a 3 en los bloques o prefieres que los lancemos todos?
En dos bloques, muy bien. La primera pregunta que nos llegó es la pregunta que llegó desde nuestro público, de César Cruz, que nos sigue en Facebook, y que, bueno, es una pregunta que son varias preguntas, así que te plantea César Cruz las preguntas relativas a quién tiene la facultad de decidir el aplazamiento, suspensión o postergación de las elecciones, cuál sería ahí el órgano competente, el propio órgano electoral, el poder ejecutivo, el poder legislativo, o sea, como a quién le toca, ¿no? Y su otra pregunta es más una preocupación: ¿en qué medida la manera en la que las autoridades reaccionan ante la pandemia, por ejemplo, estableciendo protocolos adicionales para permitir el voto, para utilizar el voto electrónico, etcétera? ¿En qué medida estas medidas extraordinarias pueden volverse permanentes? Es decir, ¿pueden, en la lógica mexicana, generar jurisprudencia o precedentes que podrían seguirse o implementarse ya más adelante? Entonces, esa sería la pregunta que tenemos por el momento del público. Les invito, por supuesto, a que planteen más. Y en el orden de preguntas que me han llegado, en primer lugar le daríamos palabra a Yuri Beltrán para que te plantee su pregunta. Adelante, Yuri, les voy a pedir a todo el equipo que traten de ser más unos breves en planteamiento de sus comentarios, preguntas, para que tengamos chance de regresar a esa dinámica varias veces. Adelante, Yuri. Hola, buenas tardes, me da mucho gusto volverles a ver y a saludar. Pues a mí también me gustó mucho el documento de Guadalupe. Me parece que sí encuentra una discusión interesante que no se había dado a pesar de tantos trabajos que se han hecho sobre el tema de posponer elecciones o no. El trabajo de Guadalupe me hizo recordar uno que se cita en el propio documento, el de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia se pregunta, para el caso europeo, ¿cómo les fue con posponer? Y esta misma pregunta que se hace la doctora Zamora, ¿existe marco constitucional para posponer elecciones? Y lo que ellos encuentran es que a los países que les fue mejor fue aquellos que sí tenían marco constitucional para posponer elecciones, aunque lo tenían para otra cosa, lo tenían para los desastres naturales, pero se colgaron de lo que tenían para desastres naturales y dijeron, bueno, pues esto se parece un poquito a un terremoto, y con eso encontraron la manera de posponer elecciones. Digo esto porque me saltó a raíz del comentario de Arturo. La legislación no puede prever todos los casos, y este era un caso que a lo mejor no se nos había ocurrido. Pues no se nos había ocurrido en 2015, pero ya se nos debería de haber ocurrido en 2023. Es más, hasta parece como ilógico que nos haya tomado de sorpresa que la humanidad podía entrar a una pandemia cuando ha tenido muchas enfermedades importantes, pero ahora ya lo sabemos. Entonces, un posible camino a seguir en esta investigación o en esta línea de trabajo, me parece que es que tenemos que aprender qué aprendimos. Y es cuando menos impactante darse cuenta que aprendimos muy poco, porque antes los países no tenían esa legislación sobre qué hacer en caso de pandemia, y hoy, empezado 2023, tampoco la tenemos. Y como no la tenemos, la próxima vez que tengamos una situación similar, vamos a tener que improvisar como si no hubiéramos encontrado nada. ¿Cómo qué cosas tuvieron que improvisar los países? Lo dice un poco el paper de la doctora. ¿Cómo van a ser? Dice Guadalupe, bueno, es que las elecciones no son solamente ir a votar el día de las elecciones. Pues sí, uno de los problemas más importantes que tuvieron que resolver las autoridades es cómo posibilitar campañas sin que la gente se vea. Y los que las prohibieron, pues rápido se encontraron con que la gente no hacía caso. Los coreanos decidieron hacerlas casi virtualmente y les fue muy bien.
pues tuvieron mejor suerte los países que tenían el recurso del voto electrónico. Ojalá lo hubieran tenido los países en la pandemia. Nos hubiéramos quitado del enorme problema de ir a votar a una urna sin tener ese mecanismo, pero pues a nadie se le había ocurrido. Entonces, pues obviamente esto refuerza la idea de que cuando menos como plan B, como plan para el día de una emergencia, podamos tener el voto electrónico. Y algo que creo que sí entra bien en tu documento, Guadalupe, es quién toma la decisión de suspender o no. En los casos que yo pude ver de cerca y en los que alcanzo a leer de tu documento, no era tan claro quién debía de tomar esa decisión. Y los que yo pude ver de cerca, todo mundo estaba esperanzado en que la tomara el otro. Decía la autoridad electoral, ay, ojalá los de salud digan que sí va a haber o digan que no va a haber, pero que sea una decisión sanitaria totalmente, ¿no? Y los de salud de Guajes van a tomar esa decisión. Pues que la tome la autoridad electoral, estamos hablando. Pues deberíamos, pienso, resolver eso en normas futuras. ¿Quién toma la decisión? Y una, que los países improvisaron de manera distinta. ¿Cuál es el rol de las autoridades sanitarias? Porque hasta el 2019 tenían cero rol a la hora de administrar elecciones y ahora resulta que pues, son un socio, ¿no? Casi tienes que tomar las decisiones junto con ellos. ¿Con quién? ¿Con el secretario de salud? ¿Con el consejo de salubridad? ¿Con los colegios de médicos? En el entendido de cualquiera de ellos puede tener intencionalidades políticas. Entonces, lo que quieres es regular de antemano quién va a tomar. Y finalmente, con eso me cerraría mi intervención, me hizo falta, Guadalupe, una reflexión en torno a las fechas de corte que escogiste para tomar los casos. El 15 de marzo del 2020 sí se llevaron elecciones en Dominicana y se llevó la de la Ciudad de México, por eso la tengo presente. Y una semana después, eso ya era difícil. Pero entonces uno tiene que decir si eso los cuentas dentro del universo, pues ya estábamos en pandemia. Los cuentas del universo y hasta dónde tomas, porque no es muy claro cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de conclusión, si es que algún día va a terminar esto. Hasta ahí dejaría mi reflexión. Buenas tardes y nuevamente felicidades, Guadalupe. Muchísimas gracias, querido Yuri. La siguiente persona en la lista es Fabián Acuña. Fabián, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Carolina. Un saludo para todas y todos. Y doctora, es un excelente texto. Celebro que es muy inductivo, es muy para la lectura, pensando en no solo de personas. Ay, perdón, es que yo solo lo escucho entrecortado. ¿Ustedes escuchan bien? Es un problema mío. ¿Mazo? Ay, yo te escucho medio entrecortado, Fabián. Oh. A ver, ¿aló? Prueba otra vez. Muchas gracias, perdóname. Tranquila. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan bien? Mucho mejor. Vas. Sí, perdón. No, ya había terminado la intervención. vuelvo a decir, no, pues felicitarte porque valoro muchísimo que el texto es, o sea, reúne una complejidad, pero es muy fácil de leer, no pensando únicamente en personas especializadas, sino pensando en algún estudiante de licenciatura que pueda acercarse a estos temas. Entonces celebro muchísimo eso porque es muy, muy fácil, favorece mucho la lectura, es muy inductivo y muy claro. Además, también tiene un objetivo claro y acotado y lo atienden muy bien, ¿sí? Desde ese punto de vista. En eso, de verdad que felicitaciones por el texto. Y pues como unas preguntas de contexto y una sugerencia
no pensando en el texto porque excede el texto, sino algunas de las preguntas que me surgieron después del texto, que espero que pueda ayudar para reflexiones mayores. Dentro de las preguntas de contexto, de pronto creo que pueden haber algunos puntos, que si bien no son el centro del análisis, pero algunos puntos de contexto podrían ayudar a explicar mejor el tema, que podría ser, ya tú lo evaluarás si es pertinente o no. Entonces, lo primero es una pregunta, y es antes de la pandemia, porque lo ignoro, y sobre todo en periodos democráticos en América Latina, ¿se había dado experiencias de postergaciones o suspensión, o solo es propio de la excepcionalidad de la pandemia? ¿Sí? Esto porque en el texto no se menciona, obviamente partimos de la pandemia, pero alguna mención de qué pasaba antes, si se había dado algún tipo de postergación o suspensión antes, en un momento, si se quiere, de la excepcionalidad de la pandemia, para tener como, no un comparativo, porque no es el centro del análisis, pero sí mención de, o si la respuesta es no, a partir de la pandemia, primera vez que se ha dado, ¿sí? Pero creo que sería bueno resaltar eso. Otro dato de contexto que creo que sería valioso, podría ayudar un poco en cada caso, teniendo en cuenta que la información se encuentra presente, se hace mención a las elecciones antes y después de la vacunación, tú lo tomas, pero debería indicar el número de contagios. Este creo que una observación que también le hice a Cristian en su momento, el número de contagios en el momento que estaba prevista la elección y el número de contagios en la postergación, para así, o sea, la justificación de postergar es que en su mayoría era el momento y la oleada en que estaba el contagio. Pero un instante que a mí me queda es, después que se hizo la postergación, esa elección postergada se hizo en un momento en que estaba mejor el contagio, era mejor. O sea, ¿valió la pena hacer esa postergación? Y metodológicamente también tú haces una comparación similitud que es muy valiosa, que te ayuda a entender el fenómeno que quieres, eligiendo los casos positivos, es decir, los casos que tuvieron postergación de elección. Y esto es muy bueno para focalizar. Pero valdría la pena hacer la mención, como contexto, no del análisis, de aquellos casos en la misma época que con las mismas condiciones decidieron no postergar. Y para, como un futuro análisis, porque no es en lo que te encargas, creo que la revisión de las condiciones legales, que las condiciones legales o no que permitieron la postergación, lo abordas muy bien y lo desarrollas. Sin embargo, esa postergación o suspensión no se hicieron en el vacío, ¿sí? O solo una interpretación desde lo legal. Creo que ya Arturo había alguna mención, ¿sí? Entonces, algunas... indicar sobre algunos factores que nos ayudarían a entender en qué condiciones operaron esos casos. Si algunos actores se favorecieron de la postergación o no, pero además las autoridades electorales y las cortes que favorecieron o que tomaron la decisión tienen distinto nivel de dependencia o independencia político-gobierno en el momento de la pandemia. Sí, pues, definitivamente el caso, que además de excepcionalidad de la pandemia, el caso de la crisis política que estaba viviendo Bolivia, ¿sí? y la tensión, a pesar que había un organismo electoral independiente, pero había unas presiones políticas que no solamente se pueden, o sea, que no solo se interpreta la decisión de postergar a partir de una visión legal, sino también de pronto algún factor político podría ayudar. Pero felicitaciones por el texto, porque cumple el objetivo que te trazaste. Mil gracias.
Muchísimas gracias, Fabián, por estas preguntas. Te comento que nos llegó otra pregunta más del público de Camilo Cruz, que es muy similar a la anterior que te platiqué, por eso te la reitero, y que tiene que ver con si conoces casos donde esas medidas especiales, excepcionales que se han implementado para resolver la coyuntura de las elecciones en pandemia, se han convertido en medidas fijas, ¿no? Y aquí el ejemplo que nos plantea Camilo Cruz es voto por más de un día como se hizo en su momento en Chile. Entonces, esa sería el primer bloque de preguntas. Entonces, te cedo la palabra para tus comentarios y al ratito seguimos con más, que todavía hay más para ti. Muchas gracias, Caro. A ver, voy tratando de responder así conforme fueron interviniendo o sus preguntas, observaciones fueron referidas. Por lo que me pregunta César Cruz, ¿no? Y que también había salido en el mismo comentario de Yuri. Pues, ¿quién, al final, quién tiene la facultad de suspender o postergar las elecciones, ¿no? Pues, en realidad, la pregunta, la respuesta ya la dio el propio Yuri. En realidad, depende, ¿no? Depende. No hay una regla clara ni en las constituciones ni en las leyes de los países, ¿no? Cada país fue tomando la decisión de acuerdo a la interpretación, como yo decía, de los marcos jurídicos existentes, ¿no? Yo les decía en mi intervención inicial, por lo que hace a los casos nacionales en Argentina, la decisión la tomó el Congreso a partir de una reforma legal, ¿no? En Chile, igual, fue el Congreso a partir de una enmienda constitucional que a su vez, eso, reforma el documento que llamaba al plebiscito constituyente como a las elecciones constituyentes, ¿no? Y el criterio fue, si esa convocación a las elecciones se hizo a través de un recurso constitucional, igual debe hacerse el cambio a partir de una reforma de esa naturaleza. En Bolivia también la decisión fue por el Congreso, ¿no? O sea, se implementó una reforma legal cuya propuesta, ¿no?, provino de la propia autoridad electoral. Y en el caso de República Dominicana, ahí fue una decisión de la propia autoridad electoral, a partir de la interpretación tanto de la Constitución como de la ley electoral de ese país, ¿no?, de acuerdo a las facultades o atribuciones que tenía esa autoridad. Entonces ahí no hay una respuesta digamos, clara, ¿no? Lo digo en las reflexiones finales del texto, pero creo que hace falta como insistir en que ahí la respuesta de cada país fue muy heterogénea. Gracias, César, por la pregunta, eso me hace a mí puntualizarlo aún más al final del texto. Luego me preguntan sobre en qué medida, ¿no?, las decisiones que tomaron las autoridades se volvieron permanentes. Bueno, a ver, yo la primera cosa que pensé fue, ay, no, es que yo no me estoy ocupando como de las medidas que se implementaron para hacer posible los comicios, pero más bien, quedándome nada más en el tipo de decisiones que tomaron las autoridades del Estado en la postergación de las elecciones, como ustedes dicen, y lo decía en la intervención última, ¿no?, habría que ver qué de esas reformas llegaron para quedarse, ¿no? Si la celebración de dos jornadas, por ejemplo, del caso Chile, en el caso chileno, se quedó o no, ¿no? Si las leyes estas promovidas por el Congreso fueron simplemente una regla para el caso específico, o si después se tomó una decisión, ¿no?, más amplia para ver qué sucede en este tipo de casos, ¿no? Creo que eso no, ya no lo hago, o sea, yo me quedé en, ay, se suspendió así, ¿no?, y se postergó así, pero ya no me hago cargo de, pues, y eso fue una regla única y repetible, o se quedó, o qué se quedó de eso que se decidió al calor de la pandemia. Entonces ahí, bueno, a ver, voy a reflexionar sobre la pertinencia, la oportunidad de colocarlo en ese texto, porque sí creo que es una pregunta muy, muy, muy importante. Luego, Yuri, muchas, muchas gracias por los comentarios. Y eso me lleva, híjole, algo que yo no quería entrarle, Yuri, pero me callaste, ¿no?
sea, porque yo al final lo que digo es, no, pues a ver, los países no toman una, o sea, no hay una regla general para que decida sobre la postergación y suspensión de las elecciones. Yo creo que, y lo decía el propio Arturo, o sea, yo creo que en un orden democrático y constitucional es súper desaconsejable, de hecho se excluye la posibilidad de suspender procesos electorales ya arrancados, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso que explicaba en el propio texto, que salió de nuevo aquí, sobre la certeza en la renovación de los órganos de representación popular. Pero, bueno, ok, ya dijimos que los países no contemplan la postergación de las elecciones. ¿Sería pertinente o no que lo hicieran? ¿No? Que es un poco la pregunta implícita de estas preocupaciones. La verdad es que ahí hay dos posiciones bien netas, ¿no? Hay una que dice, como tú dices, a ver, no esperemos a que pase un fenómeno de la misma naturaleza para decidir desde la improvisación, ¿no? Sería bueno que los ordenamientos jurídicos se adelantaran, fueran precavidos y pues incluyeran una cláusula o disposiciones de esta naturaleza. Y hay otra posición que dice, no creo que sería, o sea, creo que es importante reconocer las limitaciones que tiene el derecho. El derecho está hecho perdón, está construido, formulado, ¿no? Para eventos ordinarios. El abrir cláusulas como estas nos lleva al mundo, a la regulación de lo extraordinario, siempre impredecible, siempre cambiante, y lo que no respondía a Arturo, y puede ser la puerta de entrada a instrumentalización política, ¿no? De ese tipo de decisiones de ¿no? que tiene que ver con el posible declive autoritario, ¿no? De postergar las elecciones de manera indefinida o fuera de los marcos legales. Entonces, lo que nos dice esa posición, no, mejor que ni se les ocurra a la clase política intentar regular lo extraordinario, porque nos metemos en camisa de once varas. No sé, me pregunto si en las reflexiones finales del texto pueda caber una reflexión como esta. Lo voy a pensar. Pero sí creo que es bien importante poner, al menos, dar cuenta de esta discusión, ¿no? De las dos posiciones, que dice es mejor prevenir y otra que dice no abramos el camino de lo extraordinario desde el derecho porque nos metemos en problemas, ¿no? Porque puede ser fácilmente utilizado políticamente. Me hago cargo que hay una discusión bien interesante sobre esto. Bueno, lo de la papa caliente, que el propio Yuri ya respondí un poco sobre las distintas salidas que ha dado los países. Sí, fíjense, es que ni a ver, quité las dos notas sobre la selección de los casos, ¿no? De cuál va a ser el criterio, y también sobre el límite temporal que sí había en mi primera versión. Sorry, lo voy a volver a poner. Tomo como fecha de corte el 11 de marzo, que fue cuando la OMS declaró a la pandemia como una emergencia de carácter internacional, y la fecha de cierre el 31 de diciembre de 2021. Hay nada más para hacer factible mi estudio, ¿no? Luego, lo sé que en República Dominicana y en Ciudad de México se celebran elecciones, pero yo centro la atención exclusivamente en aquellas que fueron postergadas y o suspendidas con motivo de la pandemia. O sea, hay otros casos que dejo fuera, que a lo mejor durante el tiempo que yo estudio fueron postergadas o modificadas los calendarios electorales, pero por otros motivos, tipo crisis políticas, que no es el punto de mi paper, pero a lo mejor especificarlo sí tiene sentido, ¿no? Por lo que ya decíamos, no es cierto que los países tengan una fecha inamovible de las elecciones. Hay otro conjunto de fenómenos que tiene como resultado lo mismo, ¿no? Entonces ahí sí, como lo puntualiza de nuevo Fabián, ahí como de contexto, sería buenísimo ponerlo. Gracias, Fabián, también por tus comentarios. La verdad es que le das ahí, toca los puntos que así de, por aquí como que hay cosas que yo misma dije, ¿qué onda con mi texto? O sea, Fabián dice, a ver, sí, buenísimo, Guadalupe, que tus casos sean los de la pandemia, ¿no? O sea, la postergación de elecciones con base en la pandemia, con base en la emergencia sanitaria. Pero, o sea, antes no había pasado algo así. Pues no sé, no, la respuesta ahorita es no sé.
No sé si antes de esta pandemia se había dado, se habían dado la suspensión y la postergación de las elecciones por un fenómeno similar, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí la pregunta es buenísima hacerse, si hay antecedentes, digamos, sobre este tipo de decisiones. Mi impresión es que no, o sea, que no había habido, al menos, no sé, en el giro de estos dos últimos siglos, un fenómeno que motivara la postergación y suspensión de elecciones en el mundo mundial. Pero déjenme lo reflexiono, y como dices Fabiana, a lo mejor de contexto sí serviría hacerse esa pregunta y tratar de dar una respuesta, o al menos abrir la reflexión, maybe en la introducción. Me perdí un poco en lo de las elecciones antes de la vacunación o no. Yo al principio te iba a responder, es que eso no me lo pregunto en mi texto, y creo que me llevaría a otros derroteros, pero ya te entendí después. O sea, creo, y ahí tiene que ver con esto que Arturo señalaba desde su primera intervención y que yo ya he repetido varias veces. De acuerdo. Sí, a mí me interesa saber las bases jurídicas o legales que utilizaron las autoridades del Estado para tomar ese tipo de decisiones, pero sí es cierto que esta decisión no solamente tomó el criterio jurídico, ¿no?, para postergar o no. Creo que sí decir que estas decisiones, aparte de consideraciones de índole política, ¿no?, de índole sanitaria, ¿no?, tipo el aumento o no de casos, la vacunación o no vacunación, pues influyeron en las decisiones de los actores que se vieron involucrados en la postergación de las elecciones, y mencionarlo creo que me ayudaría muchísimo a matizar el criterio que a mí me interesa, ¿no?, que es el punto de mi reflexión, pero que poner en un conjunto de los factores, digamos, que fueron determinantes para las decisiones, creo que es importantísimo. Entonces, gracias. Y sí, bueno, ya los ejemplos estos que ponían, pues sí, es lo que les decía yo, poner esta postergación de las elecciones en un contexto más amplio de alteraciones a los calendarios electorales por otros motivos en América Latina, viene a bien a mi texto, y decirlo, qué mejor. Y pues nada, lo de Camilo tiene que ver, o sea, casi la misma pregunta, una de las dos preguntas que hacía César, la que un poco traté de responder al inicio. Entonces, gracias también. Ya. Leo, muchísimas gracias, Guadalupe. Tenemos otras más. Una más que viene de redes, de Roberto Murat, que pregunta, ¿qué pasaría en el caso de una elección presidencial que se tuviera que aplazar por una circunstancia como la pandemia? ¿Qué pasaría con la renovación del poder si el periodo se mantiene, si solo se completa? Por ejemplo, pensando en un contexto donde el periodo presidencial de 6 años, ¿qué pasaría, no? O sea, ¿se alarga, se desfasa, o qué es lo que se elige entonces? Y tenemos también 3 preguntas por parte del equipo. Les voy a pedir que sean, por favor, muy breves, y que para que haya espacio para las preguntas, tampoco le pregunten cada quien 20 cosas a nuestra ponente, ¿vale? Seamos más equitativos. Viridiana, adelante, por favor. Te apuntaste en la lista. Viridiana Lara, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, desde tu análisis, ¿consideras un caso extraordinario las elecciones de Bolivia después de que el entonces presidente Evo Morales, provocaría su renuncia al poder, y el poder legislativo convocó a elecciones generales extraordinarias? Y la segunda pregunta es también sobre las elecciones en Bolivia, en cuanto al proselitismo que se realizó, y que, bueno, en tu paper comentas que los actos masivos fueron a través de reuniones virtuales y las campañas electorales se realizaron a través de redes sociales. Para ti, ¿cuál sería la evolución o la importancia del ciberespacio en el espacio político después de la pandemia del COVID-19? Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Viridiana. Nuestra siguiente persona en la lista es Víctor de la Torre. Adelante, Víctor. Hola, muy buenas tardes a todas y todos.
Bueno, yo también voy a ser muy breve, también para que haya tiempo para todos. Bueno, conforme estaba leyendo el paper, si bien el papel de los organismos electorales en cuestión a la decisión de postergar las elecciones tuvieron mucha influencia, me surgió una duda que le quise hacer a la doctora Guadalupe. ¿Qué impacto tuvieron los partidos políticos también en ese aspecto, en cuestión a ya sea en los 8 países estudiados o en los 4? Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Víctor. La siguiente persona en la lista es Carlos Guadarrama. Adelante, Carlos. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí y bueno, también ver rostros nuevos en esta actividad del Observatorio de Reformas. Bueno, para la doctora Guadalupe, primero felicitarle por el trabajo. Muy interesante el análisis y la reflexión. Y bueno, también ahorita ya contando la exposición, me quedan claros algunos puntos. Yo comparto el comentario de Cristian de la selección de casos. Creo que ahí valdría la pena desarrollar un poco más la justificación, ¿no? Pensar ahí en algunos argumentos de por qué esos casos si no, y también a lo mejor sí pensar que solo fueran en un nivel, ¿no? O bueno, dar razones, ¿no? De por qué esta selección. Y bueno, la pregunta va en la sección, ya cuando está uno en los casos, hay una parte de cómo se llegó a la decisión, ¿no? O sea, que se analiza. Ahí, bueno, no sé, o sea, se ha pensado como en posibilidades de ampliar otras como factores, incluir, o si en su momento mientras estaba pensando esas secciones no pasaba por su mente. Bueno, quizá aquí valga la pena pensar un poco la discusión pública, política, o cómo se llevaron a cabo las negociaciones. Es decir, creo que ahí se podría ampliar esto que menciona Cristian del mecanismo de bueno, tenemos una pandemia, ¿no? Está pasando esto y bueno, hay que decidir que no sé, como que falta algo ahí que nos diga cómo las personas responsables de la organización de elecciones, ¿no? Y finalmente se decantaron por decir vamos a postergar o suspender la elección, ¿no? Que creo que eso también ampliaría y haría más rico el análisis. Y en ese sentido, quizá también, ¿no? Uno lo que dice Fabián, a lo mejor en notas al pie de página mencionar la evolución de la pandemia, ¿no? O algo ahí que también, porque tiene razón Fabián, muchas de las decisiones se tomaron en función de el estado en que ese momento estaba, ¿no? El número de muertes o de contagios, ¿no? Entonces, a lo mejor unas notas al pie también, ¿no? Para ilustrar eso, que quizá den más panorama, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y bueno, gracias por la oportunidad de participar. Al contrario, muchísimas gracias, Carlos. Regresamos contigo, Guadalupe, para las respuestas. Y así de ya, bueno. Ay, a ver, téngame paciencia, me concentro. Y la concentración va decayendo. A ver. Roberto Murat, ¿qué pasaría si, ¿no? Se postergara una elección presidencial, ¿no? Por ejemplo, en México, donde el mandato del presidente es de 6 años. Pues un poco ya lo contestaba ahí Arturo, creo que entró con eso, ¿no? Cuando nos explicaba pues, esto de las limitaciones del derecho. A ver, lo primero que hay que decir es que en México, ¿no? Estamos pensando en ese caso. La duración del mandato presidencial está determinado constitucionalmente. En ese sentido, jurídicamente, es inmodificable. No se puede. No se puede postergar. Pero imaginemos, esperemos que no tengo madera así. Imagínense que llegara otro fenómeno importantísimo con los alcances más devastadores aún de la pandemia en el que no pudieran celebrarse las elecciones presidenciales. Eso ya nos metería en el terreno extrajurídico, en un problema de una crisis, además de sanitaria, social, económica, pues política, ¿no? En el que, pues más bien ahí sería
una decisión de los actores políticos de acuerdo a un evento catastrófico como el que me estoy imaginando. Por eso, insisto, nos pone ya afuera del mundo del derecho. En principio, el derecho mexicano no prevé un caso como ese. Viridiana, lo digo en el texto, a lo mejor habría que enfatizarlo más tanto cuando yo presento el caso, o sea, presento la descripción del caso, que en el caso de Bolivia ya se trataban de elecciones extraordinarias precisamente por esta salida, por decirlo menos, abrupta del poder por parte de Evo Morales, y decir un poco, porque ya me lo habían mencionado también en la propia intervención de Fabián, pero de otros también, en insistir como en las particularidades del contexto de crisis política en Bolivia. A lo mejor tanto cuando presento ese caso como en las reflexiones finales, sí como que insistir en que el caso boliviano presentaba características particulares. Yo creo que eso es lo mismo que me hace falta para el caso chileno, ¿no? Sí sentí que ahí hay un poco de una presentación lineal, que es un poco lo que me dice Carlos en su intervención. Entonces, ahí lo dejo como de mejorar, ¿no? Luego, Víctor de la Torre. Ay, gracias, Víctor. Y además aprovecho la intervención de Víctor para agradecerle todas sus gestiones en la coordinación de este seminario, ¿no? Mucho parte del trabajo, de su trabajo, hace posible la realización de este seminario permanente, su seminario permanente. Pues, ¿qué impacto tienen los partidos políticos? Lo digo en el texto, pero a lo mejor habría que reforzarlo, insisto, tanto en la presentación de los casos como en las reflexiones finales, que el papel de los partidos políticos fue fundamental en la toma de decisiones, ¿no? O sea, pensando en los casos nacionales, salvo República Dominicana, donde ahí fue una decisión por parte de la autoridad electoral, en todos los casos, les decía yo, en los demás casos, pues, el Congreso tuvo un papel bien importante para hacer las reformas legales o constitucionales, según el caso. Y obviamente ahí el acuerdo, el consenso entre las distintas fuerzas políticas fue muy importante. Incluso en el caso de República Dominicana, esa decisión no fue así como que unilateral o solo con base en los elementos o datos sanitarios que se tenían a la mano. Como decía Yuri, o sea, ahí las autoridades sanitarias tuvieron una participación importante en el sentido de ser consultados, ¿no? Para tomar una decisión como esa, y como ya decían ustedes, que se tomaba también en consideración del estado de la pandemia, el aumento o no de los casos, la disposición o no de las vacunas. Pero el papel de los partidos políticos, el consenso político de respaldo a ese tipo de decisiones fue una clave para, digamos, que la decisión se diera en condiciones pacíficas y que no fuera impugnada o rebatida políticamente, ¿no? En la esfera pública. Lo digo, pero maybe sí es el caso de puntualizarlo más, sea en el momento en el que presento los casos, sea en las reflexiones finales. Y es un poco, digamos, esto que acabo de decir, pues abunda mucho en lo que dice Carlos Guadarrama. Estoy completamente de acuerdo con que hace falta ahí una justificación, maybe nota, maybe en el cuerpo del texto, sobre por qué esos casos y no otros. Y por supuesto, en la presentación de, como ya decían, intervenciones pasadas, aparte del criterio jurídico, el tipo de factores, ¿no?, que intervinieron en la decisión. Y a lo mejor, diciendo dos cosas más en cada uno de los cuatro casos sobre la participación de los partidos políticos en la negociación de la fecha acordada para la celebración, digamos, definitiva de los comicios, podría ser importante, aunque sin ser muy explícita, porque, insisto, mi foco es las consideraciones legales, pero como ustedes dicen, habría que ponerla en contexto de los demás factores que estuvieran en juego. Yo creo que eso también tuvo un impacto en la decisión al final, finalmente acordada. Eso diría.
Muchísimas gracias, Guadalupe. Tenemos creo que tiempo para una pregunta más que nos acaba de llegar a través de las redes, que es la siguiente. Si se debería prever que en caso de pandemia se tenga una figura reconocida como un comité de salud en un plano electoral para efecto de que pues, se reconozcan los efectos de las disposiciones o modificaciones que se podría hacer. Y si te parece bien, Joana, añadiría una última de mi parte, que será la siguiente. Hay esa, tú lo mismo lo mencionas en el texto, ha sido como un tema recurrente en las preguntas y en tus comentarios, que esas postergaciones de las elecciones, de las jornadas electorales, podrían estar asociadas con una pérdida de la calidad democrática, con un proceso de desdemocratización en algunos casos. Desde tu análisis, ¿eso ha sucedido? O sea, ¿realmente consideras que en estos casos que estás analizando, donde hubo postergaciones, algunas bastante extensas, esto ha afectado de alguna manera en tus casos la calidad de la democracia o ha conllevado algún pues, deslizamiento o como le quisiéramos poner ese fenómeno de democratic backsliding? Entonces creo que con eso estaríamos cerrando las últimas preguntas para hoy. Muchas gracias, Guada. Gracias a ustedes, de verdad, gracias, ya lo estoy cansada, pero no, creo que presentar mi trabajo a estas alturas del partido era fundamental, ¿no? Estábamos por entregar, digamos, la versión final y no quería hacerlo sin pasar, digamos, por su lectura, por sus observaciones, de modo que pudiera, digamos, resaltar la carnita, el contenido más sustantivo de mi trabajo y estoy profundamente agradecida. Si sería bueno implementar o prever un comité de salud en el plano electoral, yo diría que no sería necesario, más bien creo que una de las buenas prácticas, si se puede decir así, de las decisiones en torno a la postergación de los comicios, pues tuvo que ver que lo que les decía, ¿no? Digo, aparte de los esfuerzos de los consensos políticos en sede legislativa, escuchar la opinión de las autoridades sanitarias existentes ya en los países para tomar la decisión fue no solamente un factor fundamental, sino una decisión, creo yo, positiva, ¿no? Porque de alguna manera sustentaron ahí esta pretensión de justificar por elementos, podemos decir, científicos o más o menos objetivos para tomar una decisión de esta naturaleza con, como decía ya en su intervención, Caro, de importantes implicaciones para el sostenimiento de un régimen democrático. Esa cosa que me preguntas, Caro, sobre... A ver, lo que yo digo más bien es que... O sea, no digo que postergar las elecciones tenga un impacto en la calidad de la democracia. Al menos no lo digo así en el trabajo, pero lo que sí digo es que la renovación periódica, ¿no?, de los órganos de representación popular en los términos y periodos y fechas establecidas en el ordenamiento jurídico es fundamental, lo que acabo de decir, para la vigencia de la democracia. Cuando esta postergación de las elecciones no responde a criterios, digamos, científicos o la supervivencia de un fenómeno extraordinario como el de la pandemia, ¿no?, que precisamente obligue al Estado a alterar sus calendarios electorales, creo que ya nos pone, como dice Caro, en el terreno, ¿no?, de un potencial, ¿no?, declive de tipo autoritario, ¿no? Imagínense que se pospusieran o se postergaran elecciones indefinidamente. Eso obviamente rompería con el otro principio de que ya decía yo al inicio de mi intervención sobre la renovación periódica de los órganos de elección popular. De los casos que yo estudié, salvo el caso boliviano, ¿no?, que llamó mucho la atención porque al final, insisto, la postergación de las elecciones fue de 2 años, fue de muy amplias.
A pesar de estas particularidades, como que no llamó muchísimo la atención de la comunidad internacional, porque se explicaba o se intentó justificar esa decisión, sí, con base en la pandemia, pero con base en las propias características de la crisis política por la que está atravesando Bolivia, ¿no? Y lo que yo decía es, pues, en términos generales, ¿no? De acuerdo a los propios informes de regionales como los de IDEA Internacional, en realidad lo que dijeron a grandes rasgos, creo que las autoridades del Estado, ¿no? Se autocontuvieron, ¿no? El papel de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales fueron fundamentales para el mantenimiento de la democracia y no se observaron, dicen ellos, como que grandes problemas o consecuencias negativas por este tipo de decisiones. Como decía Yuri, pensando en el reporte de la Comisión de Venecia para el caso europeo, sí es cierto que es mucho mejor cuando las leyes dicen algo, ¿no? Sobre por ejemplo, los desastres naturales que permitieron servir de asidero jurídico, ¿no? Que cuando de plano las leyes no dicen nada. Lo que más bien notaron, o digamos, sobre el énfasis o el acento que pusieron estos reportes regionales, tanto europeos como de América Latina, es esta propensión de algunos países que ya mostraban erosión democrática de gobernar por decreto. Y ese es el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Que con el pretexto de una declaratoria de emergencia, ¿no? Abrió la puerta para, digamos, reforzar la predominancia del Ejecutivo sobre los demás poderes. Pero también hay que decir que para ese caso el declive democrático ya estaba anunciado antes de la pandemia y que con la pandemia se acentuó. Ese es un caso. El otro tipo de fenómenos que llamó la atención por parte de los reportes regionales y globales fue el aumento del uso de las Fuerzas Armadas en tareas más allá, ¿no? De las propiamente encomendadas y que tienen que ver con la protección de la seguridad nacional. Y ese es una, digamos, de las tendencias donde obviamente, indudablemente, el caso mexicano cuadra. O sea, digamos, antes me preguntaban ustedes de las buenas prácticas que llegaron para quedarse. Bueno, las malas prácticas que llegaron para quedarse es este aumento del papel de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, en tareas que no son propiamente de ese brazo del Estado, y más bien una injerencia mucho más pronunciada, mucho más aceptada, ¿no? Por parte de la ciudadanía en tareas que en principio son tareas que le corresponden al sector civil y al Estado, ¿no? En cuanto tal. Y bueno, esos son, digamos, los puntos más de alarma, digamos, de la comunidad internacional, que no estos ajustes o adaptaciones que se hicieron en torno a la postergación de las elecciones, de acuerdo a las posibilidades que ofrecían los marcos jurídicos. Muchísimas gracias. Estamos ya cerrando entonces esta mesa que fue de mucho aprendizaje, de una excelente mirada comparada. Muchísimas gracias, Guadalupe, por compartir con nosotros tu investigación, tus conocimientos, tus reflexiones. Muchas gracias por responder de manera tan puntual a todas y cada una de las preguntas que ha hecho nuestro público y también nuestro equipo de investigación. Eso realmente lo apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias, por supuesto, a Arturo, a Cristian, por haber aceptado ser comentaristas designados en esta oportunidad, en este primer seminario del año. Muchísimas gracias a nuestro público en redes, en especial a quienes plantearon cuestionamientos para la doctora Guadalupe. Muchas gracias a todo el equipo aquí presente y muchas, muchas gracias también al magnífico equipo de divulgación del Instituto de Investigaciones Jurídicas que hacen posible toda esa magia que nos une y que nos permite estar dialogando una vez al mes y que nos permite también, por supuesto, estar compartiendo
más allá de nuestro equipo con nuestro público esas investigaciones y los comentarios. No nos podemos despedir sin invitarles a la próxima sesión, que va a ser segunda sesión del seminario permanente de este 2023. Será el próximo lunes 6 de marzo. Tocaremos el tema de elecciones, respuestas gubernamentales y pandemia en América Latina. Será una investigación que presentará el doctor Camilo Saavedra Herrera y contaremos como comentaristas con la doctora Erika Bárcena Arévalo y con Julio César Soto Licea. Entonces, les invitamos a todas, todos, que no se pierdan, que nos sigan para la próxima sesión del lunes 6 de marzo, como siempre, a las 4 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, Guada, equipo, a todos. Hasta pronto.